Escucha y medita el Evangelio diario por Semanario. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquellos días, mientras Jesús enseñaba en el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron: ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús le respondió: yo también les voy a hacer una pregunta, y si me la responden, les diré con qué autoridad hago lo que hago. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos pensaron para sus adentros: si decimos que del cielo, él nos va a decir, entonces, ¿por qué no le creyeron? Si decimos que de los hombres, se nos va a echar encima el pueblo, porque todos tienen a Juan por un profeta. Entonces respondieron: no lo sabemos. Jesús les replicó: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago lo que hago. Palabra del Señor. En memoria de Santa Lucía, virgen y mártir, con su forma de actuar frente a los dueños de la religión, que no tenían, sin embargo, la docilidad de los sencillos a quien el Padre gusta revelar sus secretos, el pasaje evangélico nos viene a decir que nadie es tan sordo como el que no quiere oír. De esta clase de personas eran estos dirigentes judíos, que mientras Jesús enseñaba en el templo, le preguntan sin ningún recato: ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? Ni el testimonio cualificado y transparente del Bautista logrará que se abran a la salvación que en el Mesías se les ofrece. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Semanario y Arquimedios GDL.